Integrantes del Sindicato de Empleados de la Municipalidad Provincial de Chincha se congregaron en un conocido local en el distrito de Sunampe para realizar un almuerzo de camaradería y compartir entre sus integrantes un agradable momento por su aniversario. A esta celebración asistió el teniente alcalde de Chincha, señor Luis Cruz Carvajal, quien emitió sus palabras de saludo sobre este 56 aniversario. El brindis estuvo a cargo del señor Pascual Ruiz, presidente del Sindicato de Empleados de la Municipalidad Provincial de Chincha. En este día tan memorable, que es la celebración de nuestro 56 aniversario, un saludo. Salud a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Decirle que estamos muy felices porque todos los trabajadores estamos reunidos en este nuevo aniversario. Son 56 años de vida institucional y queremos que con esto logremos los objetivos que hemos trazado. Bueno, sin duda grandes expectativas, grandes proyectos que el sindicato piensa realizar tal vez en este año que viene. Sí, nosotros tenemos las mejores intenciones de lograr nuestros beneficios laborales ya pactados, como es el sueldo por año. Por eso que al momento de mi locución manifestaba que por intermedio de nuestro primer regidor se logre nuestro deseo de que es obtener lo que ya está suscrito y sacramentado del año 86. ¿Cuál sería finalmente tu saludo para todos los integrantes del sindicato y también por el Día del Trabajador que es mañana? Sí, un saludo muy cordial para todos mis compañeros, un saludo clasista y de igual manera para todos los trabajadores de la provincia de Chincha. El día 1 de mayo estamos conmemorando un sacrificio de los mártires de Chicago para lograr el objetivo del 1 de mayo, que hoy gracias a ellos estamos celebrando todos los trabajadores. Primeramente agradecer esa gentileza de invitarme a esta ceremonia y compartir. Estamos en el año del diálogo y la reconciliación nacional y lo que se ha expresado el secretario general del Sindicato de Empleados de la Municipalidad Provincial es muy importante porque él quiere dialogar con nuestro alcalde para que cumplan unos compromisos ya adquiridos por la municipalidad y eso va a conllevar a que siga esta armonía que hasta el momento está existiendo entre gestión y empleados y trabajadores de la municipalidad. Bueno, sin duda es importante la participación también de cada uno de los trabajadores debido a que ellos conforman también el motor para que la municipalidad continúe avanzando en varios proyectos para la provincia. Sí, les he felicitado y les he agradecido el apoyo que nos han brindado estos 3 años y varios meses de gestión y los he exhortado que sigan por ese camino del éxito, de apoyo a cualquier gestión que sea. Eso va a afianzar más lo que es sindicato y le he pedido que se permanezcan unidos porque unidos hacen fuerza y la fuerza motiva un diálogo y se hacen respetar ante cualquier gestión que pueda venir. Señor, queríamos aprovechar también la oportunidad para que pueda enviar un saludo por el Día del Trabajador mañana solamente a todos aquellos moradores de la provincia de Chincha. Bueno, aprovechar este momento y esta cobertura del periodismo. El día de mañana es un día internacional del trabajo y creo que es oportuno, ya que posiblemente mañana no haya la oportunidad, darle un saludo especial a todos los trabajadores del, no solamente de nuestra provincia, sino del Perú y del mundo, que han luchado y vienen luchando para conseguir mejoras en sus salarios y con ello mejorar su calidad de vida. Es importante mantener unido a la fuerza viva del país como son los trabajadores para que con ellos levantar al país y dejar de lado todas las críticas negativas que tenemos actualmente por los casos de nuestros expresidentes de corrupción. Para ello todos tenemos que unirnos en un solo puño los trabajadores y sacar adelante a nuestro país. Para ello las más sinceras felicitaciones por el día 1 de mayo. Muchas gracias.